la carreta desde Cornelio Cantina, papá. Ahí está, mira. Ando yo como Pancho Villa con mis dos culillos al original. ¿Qué pasó? Pero qué culillos, ¿eh? Pero qué culillos, güey. Por cierto, hoy no vino nuestro culillo mayor, nada. Un saludo para el Perico, que le salió chamba, Lalito, que sigue por ahí con temas familiares. Brian. ¿Para dónde fue Brian, güey? Que trabajo. Mucha trabajo, pata de perro. Pero mira, por eso es que somos tantos conductores, para por si alguien se le atora la carreta ahora sí. La carreta TV Show. Podamos estar con ustedes, ¿no? Oye, bienvenidos, muchachos. Ah, gracias, ya quería verlos. Parece que nos vimos ayer. Parece que nos vimos ayer. Oigan, buen programita que se viene hoy. Puros invitados de tallas internacionales, ¿eh? Sí, andamos Oye, bravos, ¿eh? Andamos bravos. Les andamos voy a platicar, bravos. Antes de entrar a detalle, yo a este invitado, güey, no lo conocía yo. El vato es paseño. Y es una eminencia a nivel nacional, güey. O sea, internacional. Es internacional, güey. El vato es la voz. Pues dijo Juan Carlos, la voz en off. La voz sí, en off. Es que hay que ser profesional, el chelo. Yo me documento. Sí, es sí. La voz, güey, de Televisa. No mames. O sea, es la voz de Televisa, de todos los spots de Televisa. La voz de Golden. De Golden Choice, donde veas tus cochinadas, está chiquito. Esa voz se la voy a reconocer yo, güey. Sí. No te pierdas, los noches. Sí, para diferentes eróticas, marcas también, sí, claro, ¿eh? O sea, Jumex, Rotoplas. Ahorita no, él nos va a estar platicando un poquito más, pero mira, él tiene su estudio aquí, tiene su programa de radio, es dueño de una cadena de radio por internet, Radio MX. Súper, súper talentoso. Y orgullosamente paseño y subcaliforniano, obviamente, ¿no? Aquí hay talento. Va a estar con nosotros Adrián González un ratito más para conocerlo. Ahora sí que no nos quedemos con el rollo de las voces, como el Carlos Alonso, porque ya hay mucha gente que no lo conocía. Hay que hacer una batalla entre este vato y el Carlos Alonso. Sí, ¿quién ganaría, güey? Que no sé, hay que escuchar a este vato también. Sí, ahorita vamos a ver que la voz ahorita que nos diga para que recordemos. ¿Quién cobró más barato para decir quién ganaría? Puta madre. Sí, se cotizaron, ¿no? Sí. No, es que si supieran todo el dinero que está invirtiendo aquí, güey. Es que también la institución, sí, sí. Carlos Alonso. La institución de Carlos Alonso, güey. Oye, ¿qué pedo, güey, contigo? ¿Dónde andabas? ¿Dónde estás? Más perdido, güey. Ya son varias semanitas que no te veíamos acá también. Andaba trabajando. Te mal, dilo, güey. Trabajando. Hay que comer, güey. Hay que comer. Puedes empezar por... Bueno, una cosa. Yo como gratis aquí, güey. Sí, nomás. Yo nomás como los martes, güey. Cuando venimos aquí. Oigan, raza, no, pues ahí anda, mira, Carlito Carreño, anda con todo, ¿verdad? El muchachón. Ahorita lo vamos a pasar para hacerle unas preguntillas. Traemos hoy castigos, güey. Nos trajeron unos chilitos, la gente Cornelio, y unos tequilillas. De buen tequila, buen tequila. Yo padezco de gastritis. Pues ahorita le vas a pegar en su mano. Así dicen siempre. Oye, vamos a hacer más pedo. Pero antes de eso, güey, ¿te gustaría trabajar como haciendo voz, güey? O sea... ¿Y de qué? Pues la verdad no es algo como que me llame la atención. No. No, realmente... Lo respeto, por ejemplo, porque no debe ser fácil. Las películas de Hollywood, las que traducen al español latino y el... Pero el español gallego, el español es peor. Está bien jodido, güey. Oye, tío. Joder, gilipollas. Onda vital, tío. Joder. Que me flipa. Y luego ya tienen la maña de leer las cosas tal cual se escriben, ¿no? Como Wi-Fi, Wi-Fi. Sí. O el Bromas. Ajá, el Bromas. Sí, es como de vato. No, la del Bromas, ahí sí se mamaron. Se pasaron de... No. ¿Cómo sería la sirenita, güey, en España, güey? Sí, la chica con cola de pez. La chica con cola de pez. No, pinches nombres feísimos, men. Sí. Pero, güey, ¿tú sí harías algún voz en off de algo? En una película, en una serie o en una... Yo creo que de porno, güey. Sabía que ibas a decir. Yo creo que de porno, güey. Ah, chica, sí. Antes, así. Yo he visto... Qué buen sudor te está cayendo, güey. Antes, yo he visto... En la chichi. Videos subidos de tono viejitos. Y eran doblados, güey. O sea, las morras y la voz. Y es como que... Y se escuchaba falso, pero así como... Oh, ¿te gusta, nena? ¿Te gusta? Hablando bien de la fregada. Dime que te gusta que te la esté penetrando. No, te pasas, ¿eh? No, ya se están poniendo bien coches. Al rato va a empezar a decir nombres ahorita. Sí, no. Y la que teco, ¿te acuerdas la que teco cómo le hacía? La que... Un saludito para la gente de Santa Rosalía. Mi compadre de Santa Rosalía. Todos son sus parientes. Un saludito a toda mi familia de Santa Rosalía. Yo sí tengo familia de Santa Rosalía, pero no nací allá como él. No. Y dice que nació en Culiacán. Ah. Oigan, vamos a hacer una dinámica. No sé qué te parezca, Joaquín, a Juan ver, Carlos. Dale. Tú échamela. Vamos a hacer preguntillas. Vamos a hacer preguntas de cultura general. No, ya valimos más. Aquí, mira, aquí están y las pueden buscar y tratas de dar como opción múltiple. Arre, ¿vale? Vamos a darle.
El que falle, güey. Ok, ok. Le toma traguito, mordida y traguito. Yo me limito al traguito, ¿qué te parece? No, bueno, uno y uno. Vamos por la ronda de traguito primero. Va. Ustedes allá en casa también participan. Va, va, va. Vamos a ir primero con Juan. ¿Por qué siempre agarran al más pendejo, pues? Dice. Una sí. A ver, ¿pero qué categoría quieres? ¿Quieres química, arte? Son las preguntas del preguntado. ¿O deportes o qué? Yo no sé de nada, güey. Tú, la que me sepa, la que me digas, no me la voy a saber. Vamos a ir a historia, a ver. Vale, historia, vamos a ver historia. Qué tal andamos en historia, amigos. Que se vea la primaria trunca aquí. Dice, ¿a qué se le llama manga? ¿A qué se le llama manga? Ok. ¿Pero me vas a dar opciones o yo...? Es que para mí manga también es la... Mira, está, para... bien, está bien cagado este. No, cámbiale de pregunta, sí, no seas cabrón. ¿Cómo se llama la madre...? No, está bien fácil. La madre del hijo de... Del papá. De... Piqué. ¿La madre del hijo de Piqué? Shakira, ¿no? Está bien pelada esa, güey. Vamos. A mí me empiezan a hablar así de ya llegó la gente de Cornelia. Ya llegó la gente de Cornelia. A ver, que hagan pasar. Ay, papá. Ay, ahora sí se pasaron de la vida. Vamos a ponerle pausa. Oye, a esto, porque mira. Tú déjate venir, no, papi. Déjate venir. Rey, para que se siente un lado el muchacho. Sin miedo, no, Alexis, traes comida. Mira. ¿Tú crees que no le vamos a dar el pase aquí? No, aquí la comida vuela, hermano. Se pone hacia la cerca. A ver, ¿qué es? ¿Burrito del mar de camarón cocido? ¿Burritos de qué? Del oye, mar de camarón bueno, cocido. ¿Esto qué es, hermano? Cocido, oye, si se ve bien. ¿Chile rojo de camarón? Ay, papá, hoy no vinimos. Hoy no vino, no vinieron todos, así que hoy sí toca. Hoy toca más a nosotros. ¿Esto qué es, hermano? Unos nachos con arrachera. Puta, mi rey, agárrate por donde. Y el guacamolito que tanto le encanta aquí a mi compa. Siempre nos consienten súper bien aquí. Ve, Carlitos, ya está. ¿Eso qué es, hermano? Son totopos. Oye, ¿y tú no vienes en el menú? Yo sí. Ya te echo el ojo, por eso te pregunto. Yo aparezco. Es todo, tigre. Pídanlo. Y con cargo extra, ¿no? Obviamente. Con todo, viene todo incluido. Míralo, aquí la gente de Cornelio siempre nos trata súper bien, hermano. Dale, hermano, que te vaya bien. Gracias. Oye, ¿cómo te llamas, güey? Luis. Ah, mira. Oye, muy rico todo se ve, A ver, güey, una pregunta, pues. A ver, amigos. Tú hazte una. Les voy a hacer unas preguntas aquí. Si ya la tienes en la mente, puedes preguntarla también, ¿eh? Arre, pues. Aquí está. Watchen, amigos, participen en casa. ¿Cómo se le denomina al periodo de la reproducción humana en el que el placer es culminante en ambos órganos sexuales del hombre y la mujer? ¿Cómo se le denomina? Es para ti esa, ¿no? Me la repito. ¿Cómo se le denomina al periodo de la reproducción humana en la que el placer es culminante en ambos órganos del hombre y de la mujer? Calenturientos. Nael, men. A ver, ¿cómo se le denomina? No, orgasmo. No, ese no. ¿Sí es, güey? ¿Orgasmo? Aquí está, amigos. Pruébenlo ustedes mismos. Pero ese es, hermano. Lo que sale... Por shot. O sea, tiene que tomar un shot, ¿no? Pierdiste. Yo contesté correcto. Perdiste. Tú perdiste. Dale. A ver, le voy a pegar un chocito, pero es no todo porque ya llegó Adrián también. Y también tiene que... No, mijo. Ahorita vas a entrar a las... A ver, dale, hermano. Mira. ¡Ay, hasta a mí me dolió, el vato! Ay, Dios. Te toca hacerle... Vas, ¿ya amigo me hiciste a mí? Sí. Toca a este men. No, falta que sea la él, güey. Tú hazle una. Pues yo la tengo. Ya todos andamos pedos, carabelas. Ajá. De las tres carabelas de Cristóbal Colón, ¿cuál iba capitaneando él, güey? ¿A la niña? No, era la Santa María, papá. Chíngate el lo que resta. Y me las debe haber inventado. No, te la inventé. Ahorita la buscas. Vamos a la mordida de chile. Que esa sí te la sabes, ¿no? Ay, bello. Mira, papá. Bello, mira, lindo. Te toca preguntarte a ti, ¿no? Vale, échamela. ¿O te la quieres preguntar? Tú pregúntale. Tú pregúntale. Si ¿quién quieres me va a hacer morder el chile? Bueno, a mí tú me preguntas a mí y yo le pregunto. A ver. Esta es categoría Disney. Arre. ¿Cómo se llamaba el pececito mejor amigo de la sirenita? Seas mamón, güey. Con trabajo sé que la sirenita se llama Sirenita, güey. No se llama Ariel, pendejo. Pero ¿cómo se llama el pececito, el amigo de la sirenita? No tengo idea, güey. Te lo juro que no tengo idea. Dame chile. Invéntate uno, rápido. Blunin. No. Flounder. ¿Blunder? Flounder. Flounder, ¿es neta? Sí. Oye, yo te voy a hacer... Pégale una mordida. Pero bien, mordida bien. No. ¿Tú crees que le tengo miedo al chile? Dale. Yo puedo hacer... Órale, pues. Dale, pues. Aquí tienes juguito. Ay, sí le mordió el perro. Mames. A ver, Carlitos, ¿también qué juega Carlitos ahorita? No, te voy a hacer una bien facilita a ti. Arre. Bien facilita. Póngame el chile de una vez por acá porque... ¿En qué año se suicidó Van Gogh? Está fácil, güey. Cultura general.
cultura general. ¿En qué año se suicidó Van Gogh? Van Gogh es un invento de los papás, güey. No. A ver, dame tres. Te voy a dar los primeros dos dígitos. Ok. 1800, ¿qué? 40. No, viejo. 60. No, dos mordidas al chile le voy a pagar por ridículo. A ver. En 1890, padre. ¡Ey, producción! Floor manager, este vato le echó guacamole al chile. No, así no se vale. No, bueno, chile. ¿Le gusta embarrado? A mí sí me gusta el linda tomate. Ay, no, hombre, John. A ver, lo bueno que yo soy bien inteligente. Oye, no voy a perder. Ahorita que estamos en las pedas. Espérate, va Juan Carlos, rápido. Ah, dale, pues. Uno más porque quiero que muerde chile. No, ¿qué pasó? Ah, mira, pues. ¿En qué ciudad se encuentra el museo? Habla bien, güey. Guggenheim. A ver, otra vez. Es que ocupo escuchar tu acento. ¿En qué ciudad se encuentra el museo de Guggenheim? ¿En Alemania? Bilbao. Muérdela, no, chile, mamá. Papá. Muérdela, chile. Piches incultos nosotros, ¿verdad? Completamente, pero... Ay. Así están chidos. A ver, ¿qué ibas a decir, güey? De las pedas. Ay, güey. Que ya tenemos 3 minutos, pues ya llegó con nosotros el... No, no me da tiempo, güey. Les iba a preguntar cuál ha sido su peor peda. Pero está muy enchilada. En otra ocasión, güey. Oye, ¿le hacemos una pregunta a Carlito o qué? A ver. Claro, ¿qué quieres? ¿Tequila o mordida de chile? ¿Cuál quieres? Si quieres, muérdeme chile, güey. ¿Qué quieres? Si se te antoja. Ahora, pues, ven, siéntate acá. Siéntate ahí. Ahí te queremos. Si quieres, agarra el micrófono, güey. Ahí no te va. Mucho ahorita. Si la adivinas correcto, le pega una mordida otra vez el... No, le... Sí. Prueba tequila del Joaquín. Me embaraza. ¿Quién era la diosa? Si te la vas a ver, compadre. ¿Quién era la diosa de la sabiduría en la mitología griega? No sé, güey. No mames. ¿No viste los caballeros del zodiaco? La verga. A ver. Medusa, ¿no? Verga, chíngatelo, porque era Atenea. Era Atenea. No, Atenea. Está bien fácil. Ay, güey, ese poquito. No. Ah, pruébalo bien. Ya me sugestioné. Por eso, dale. Dale, sin miedo al éxito. Ñam, bueno, delicioso. Bueno, muy bien, Carlitos, Excel. Ah, tú no comiste. No adivinaste. Dijo tequila, dijo tequila. Me dijo, no sabes. Dale, todo. Mira, vámonos. Eso. Un aplauso para Carlitos Carreño, por favor. Bueno, muchachos, vamos a un corte comercial. Gracias a la gente de Cornelio por traernos esta delicia. Todo delicioso. Vamos a pegar en su maíz paloma, mi querido Juan Carlos. Manda a corte comercial y pues ya está nuestro invitado. ¿Quién nos visita hoy? Que nada más y nada menos que nuestro amiguito Adrián González. Ya ahorita de regreso, vamos un corte la, y regresamos. Esa sí es que la voz. Y me volteo. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Regresamos, muchachos. Vente. Mi gente, estamos de regreso ya en este que es, pues ya el quinto programa de la quinta temporada. 5-5. ¿Qué te parece? Excelente, muy buen número. Un aplauso, por favor. Adrián González, nuestro invitado de esta noche. Gracias. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Bienvenido a la carreta, ¿eh? Sorprendido, hombre. Felicidades, mucho Bienvenido, gusto. Hermano. No. Yo tenía el gusto y bueno, a ti te conocí hace unos días apenas. Sí. Y la verdad que muy divertido. Ahí me estuvo mandando unos links del programa y lo estuve viendo y la verdad es que muy divertido. A todos nos los mandó, ¿verdad? Muchas gracias. A todos los contactos. A toda la población paseña, ¿no? Más que nada. Hay que consumirlo, sí, lo claro. que se hace. Pues, sí, claro, sí. Por supuesto. Claro. Fíjate que ahorita que... Me imagino que tú cuando recién empezaste también tenías este ímpetu, pues, de decirle a tus amigos, conocidos, etcétera, ¿sabes qué? Esto, o ayúdenme a compartir. Bueno, no sé si te tocó esa parte. Pues. Fíjate que no. Porque... No soy tan mamón. No. Creo que es una cuestión generacional. En sí, mi claro. época, pues, no había el asunto de compartir. O claro. sea, no existía este rollo de las redes. De tal suerte que era quien te cachaba en el momento, pues, ¿no? Sí, más difícil, ¿no? Sí, todavía. Era más complicado. Y entonces... La verdad es que de entrada a mí me daba mucha pena cuando me oía en el radio o en la tele. Y entonces era difícil. Claro que a tu familia, a lo mejor los amigos más cercanos, a tu novia le decías, mira,
grabé esto para que cuando lo veas pongas atención, ¿no? Sí. Soy yo, ¿eh? Soy yo. Y es un comercial de 20 segundos en un mundo de 500, sí. Pues imagínate. Mira, lo que estábamos comentando detrás de cámaras hace rato es de que no sabíamos, y cuando yo les platiqué, tío, a los muchachos, digo, güey, qué mamón, que el vato es subcaliforniano, es paseño. Y orgullo, y escucha sus spots, güey. Y no mames, sabes que ya los habías escuchado antes. Claro, exacto. Entonces, como a las 12. Por el tono, dices tú. Sí, 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 exacto. Fíjate que fue, sí, yo soy paseño, y en 1993. Ya vamos a preguntar la edad, pero mejor no. Sí, en 1993. ¿Tú naciste en el 93? Sí. No, yo me iba yendo a estudiar a la universidad, tú dirás. O sea, no, que a los 92 usabas los huevos de tu papá. Todavía. Okay, bien. Me fui a vivir a la Ciudad de México, ahí estudié comunicación, y entonces cuando ya empecé a trabajar en este rollo de los comerciales, claro que no te ayudaba mucho el tono norteño, pues, ¿no? Porque, claro, porque inmediatamente decían, no, este amigo habla muy norteño. Entonces imagínate una campaña de Chevrolet y que consume Chevrolet, pues, o sea, sí, o sea, Chevrolet siempre contigo, sí, pues, no, pues no, sí, iba a escuchar raro, ¿no? Sí, iba a escuchar raro. Pero sabes lo que yo me refería es de que para nosotros todos los spots esos por la televisión convencional, digamos. Ajá. Sabemos que ya lo escuchamos, pues. Ah, claro, sí. Y claro, decir, güey, ese vato que está hablando es de La Paz, vive en La Paz. Y eso para nosotros es como... Y come jates. Le gustan las células del monte. No, esa sí es la parte que pega, ¿no? Fíjate, bueno, la verdad es que... Es una de las ventajas que te ofrece hoy en día la tecnología, ¿no? O sea, ustedes mismos hacen estos programas y pueden tener a lo mejor una idea de cuánta gente los ve, pero a lo mejor no tienen claro desde dónde los ven. Exacto. O igual un día te encuentras un compa que dice, oye, fíjate que yo tengo, hace mucho que no te veía y vivo en Bélgica, y los veo cada semana cuando suben. Entonces, esa parte, cierto, está muy padre. Por cierto, saludos a la gente de Bélgica, saludos para todos allá. Un primo que vive allá en Bélgica. Dubái, ¿saben? Timbuktu. A todo el club de fans. El todo el club. Un saludo para mi primo, el belga. Que vale pura belga, por cierto. Oye, saludo al club de fans de la carreta que está ahí, al lado de ahí en Bilbao, al lado del Guggenheim. Ándale, sí, ahí está. Ahorita estoy viendo el programa. En el ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen a las cantinas allá en Inglaterra? El pop. Yo no soy de mundo, yo no sé. El club Flounder aquí del compañero que también. Dale, te dice que era Simpson. No, pues no era el de Disney, el de que le preguntaste, sí, sí, sí. Sí, el pescadito. Ese es Flanders. Ese es otro, ¿no? Ese es el del Simpson. Los Simpsons, sí. Oye, ¿desde qué edad? Bueno, saliste de la universidad en el, ¿qué serán? 97, por ahí 4 años, son 5 añitos. Ya inmediatamente empezaste a trabajar en esto, o ya estabas. Fíjate que hoy justamente tengo un hijo, mi hijo Adrián tiene 17 años y justamente hoy está por entrar a la universidad, y justo hoy le platicaba que una vez en la universidad tuvimos una clase en que un maestro nos decía, nos pasó a cada uno de los alumnos, de los compañeros al frente, y tenías que darle un consejo a tus compañeros, un consejo, ¿no?, que tú creías que pudiera ser útil, lo cual era una dinámica como un poco extraña, pero era una dinámica que al final resultó bien divertida. Y yo me acuerdo que yo lo que les dije es, yo creo que estamos como a la mitad de la carrera, y yo lo que les decía es, intenten o intentemos, porque yo estoy en el mismo barco, intentemos que antes de salir, por ahí de cuando nos falte un año, empecemos, ¿no?, a trabajar, sí, para, claro, que cuando salgamos de la carrera ya tengamos un año de experiencia. Y entonces no tengamos que salir como locos a buscar, y ahora qué hago, ¿no? Claro. Al rato te voy a ver. Que no te agarren en curva, echando, pues. No, y en aquel entonces estaba muy de moda que si no encontrabas qué hacer, pues me meto a la maestría, ¿no? Sí. Entonces era como una manera que si no encontraba algo en 2 meses, ¿no? Yo les decía, no, intenten desde antes buscar algo para que cuando pero salgan... Pero existe el servicio, pues, ¿no? Sí, pero además de eso, o sea, ya chambear. Yo la verdad es que sí empecé a trabajar, un poco antes del tercer año de la universidad, y llegamos ya en lo mío, ¿no? Yo antes tenía otro trabajo, pero ya en lo mío empecé a trabajar en el 96 en Televisa, ¿sí? Jovencito. ¿Inmediatamente te veniste a La Paz o te quedaste tiempo allá? No, yo estuve en México desde ese entonces, y hasta yo me regresé aquí en el 2006. Ah, bueno, todavía estuviste un buen rato. Sí, no, me quedé un buen rato, sí, no, sí, no, sí, no. Ya te chingaste por lo menos unas 2-3 tortitas de tamal. ¿Qué quesadillas, esas quesadillas de comal de las que la que no tienen queso, pues.
¿Qué tema es ese? Tienes ¿no? que pedir aparte casi, casi. Sí, sí, es un problema. Tienes que pedir que seas con queso. Sí. Y te dice, qué raro, ¿por qué que seas con queso? Y este, de seguro es de La Paz. Hay de pollo, de carne, ¿por qué con queso? Pues es como los misterios que les decía ahorita, ¿no? De por qué los lentes se ensucian si no los tocas. Ah, sí, sí. Son misterios sin resolver. ¿Y cómo te fuiste por la rama? No conozco el término, ¿cómo se llama en sí? ¿De la publicidad, de la locución comercial? Ah, locución comercial. ¿Cómo te fuiste por esa rama? Mira, fíjate que yo te voy a decir una cosa, o les digo una cosa rápido. Yo, desde que estaba chavito, me gustaba jugar a la radio. Veía el programa de Carlos Alonso y él platicaba una historia similar, ¿no? Hace poquito. ¿Cómo? Sí, desde que tú estabas chavito. O sea, desde ¿cuántos años tiene la institución? Es el Chabelo Paseño este men, ¿eh? No. A lo que. No. Pero sí, también ya está viejo. pero sí. Sí, yo lo conozco hace mucho tiempo y ya. Me dio clases y todo. Ya estaba grande, así. No, es cierto, es más chico que ya yo. Ya se mira como se mira ahorita. Se conserva muy bien. Muy conservado. Pero es más chico que yo, sí. No, yo jugaba de chavito. Mi hermana, me acuerdo que tenía una. No sé si ustedes conozcan las grabadoras, se usaban en aquel entonces. Sí. Entonces jugábamos mi hermana y yo a que era un programa de radio. Y como yo escuchaba aquí que cuando identificaban la radio decían XCHZ, entonces yo decía como que XHZ, o sea, para mí eran como las últimas letras del abecedario, ¿no? Sí. Entonces yo identificaba, no llegué ahí. Sí, jugaba y decía, escuchen ustedes radio ABCDFG, y me aventaba todo el abecedario Z, decía, ¿no? Y entonces yo presentaba y todo el rollo. Y fue en la secundaria que de una manera muy fortuita, un buen amigo dice, no, es que vamos a ir el fin de semana a la radio. Y fuimos a radio que es Super Estéreo 96. Ajá. Cuando estaban acá en la Hidalgo. Y fuimos a ver cómo trabajaban. La verdad, estamos pues en la secundaria que tienes 14 años, 15 años. 15, ¿no? 14, y 15. Y la verdad es que yo fui y yo quedé impactado. Dije, wow, esto es. Esto es lo que me. Yo. Sí. Entonces, tal cual como la humedad, me colé ahí. Y, qué chingón. Y trabajé desde los. Pues prácticamente toda la prepa trabajé ahí en Promomedios. Empecé como operador en HZ poniendo la música y saben. Órale. Me tocaba poner estos sonidos. Discos de acetato así de que. Claro, ¿sí? claro, eran en tornamesas. Y luego si hay unos que ya se escuchaban un poco mal, y entonces tenías con un algodoncito le ponías tantito alcohol y eso disminuía el ruido del. A lo mejor eso le hace falta a los pinches lentes, güey. Alcohol. Sí, para que vean. Hemos resuelto un misterio aquí en la carreta. No. Oye, entonces me tocaba pasar la novela de Calimán, La Tremenda Corte, pero en estas cintas de carrete abierto, ¿no? Estas que tenías que poner la cinta así, ¿no? Ahí me tocaba. Que era chapa, pues. Sí, y luego ya de ahí, yo me fui al área de programación. Y entonces ya al final, el último año, yo ya programaba lo que ahora es Superestéreo 96. Bueno, ya era en aquel entonces, me tocaba hacer la programación. Y ya fue cuando ya terminé la prepa. Que decidirme a México, pues quería probar suerte allá, ¿no? ¿Y cómo fue el primer acercamiento allá en México? Bien complicado, porque pues imagínate, vas a México donde hay 20,000 antes que tú para todo, ¿no? Es muy competido allá. Muy competido. Pero también hay más gente. Y y entonces llegaba y pues la neta es que no te pelaban. Oye, pero llegas hablando como quieres hablar en la radio. No. Buenas tardes. No, fíjate que no. La verdad. La verdad, te voy a decir. Ahorita te voy a decir una historia al respecto de eso de la voz. Pero cuando yo iba a buscar chamba en la radio en México, pues yo iba como quería trabajar en la producción, pues, porque pues yo no era locutor. Yo, de hecho, no era locutor. Aquí, como Carlos, nos tocaba la misma campaña esa de. A mí me tocó, no era con. Él dijo que era Cerveza Pacífico, a mí me tocó con. Una llantera. Ajá. A ver, aviéntate el spot. Ya, no, es que des cuenta que decía la llantera, no sé, es que no me acuerdo ni el nombre, pero llantas Uniroyal presenta la hora. Y entonces yo decía, 5:12 y la temperatura, 14 grados centígrados. Y ya era todo, ¿no? No, es que sí tiene voz de locutor. Más o menos seco yo. Mira, vamos a hacer una, a ver. Me transporté, güey. Una de esos de los que ahorita está sonando en Televisa. Uh-huh. A ver, échatelo. Yo para que la gente sepa quién es Adrián González. Ahorita, a ver, rápido. Ahorita, que acaba de estrenar. Es el puro remate, ¿no? La Madrastra, 9:30 de la noche, por las estrellas. Te ¿no? pasaste por ejemplo, de ¿no? lanza. Mira quién tenemos. Y al del Golden Linótico, a ver, ¿cómo se los demás? Déjenme mentalizar. ¿El Golden Show, cómo es? El Golden. Sí, trabajas en Golden, ¿no? Sí. Pero no, el erotismo, a ver. Sí, de hecho acabo de grabar una semana. ese es más acá de. ¿No? Ya sabes. Entonces, es algo así como de. Los jueves, viernes y sábados, después de la medianoche, libera todas tus fantasías.
Noches ahorita, prohibidas por Golden, ¿no? Venga, lo. Un aplauso. Voy al baño yo, güey. No, yo ya 11, 10 y media de la noche, ya te vas a dormir tan temprano, amigo. Oye, es que traigo calor, por eso me tapé. Oye, y se veía así todo borroso, ¿no? Sí. Pero sí se escuchaba. Sí. Ahí no usaba lentes. Ahí no se empañaban. Oye, y entonces te digo, llegar a pedir trabajo ya en radio, que era mi primera idea, pues la vez que fue bien gacho porque nadie te aceptaba, te hacían esperar 3, 4, 5 horas. Hubo gente que me dijo, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que antes que tú hay 20, tú vienes de La Paz. No sé si hay radios en La Paz, así me decían. Algunas me lo dijeron. Entonces, la neta, no, muchas gracias, ¿no? Alguien me dijo, oye, pues, pero vienes con las manos vacías, preséntame un proyecto. Lo presenté y el clásico, ya tengo tus datos, nosotros te hablamos. Te vamos a hablar. Y y como al mes y medio, escucho mi proyecto al aire. El que yo había entregado. Entonces dije, no, pues esto no está padre. Y yo no había ido a... ¿Cómo? A ver, ¿escuchaste tu proyecto? ¿Hace cuenta que yo te digo, sí, yo presenté un proyecto que era mi idea para entrar, ¿no? Ah, la idea, sí, pero... La idea, sí. Pero pues ya estaba todo estructurado, un programa. Y y me dijeron, ah, sí, ya tenemos tus datos, te vamos a hablar. Y al mes escucho la radio y escucho, pues el trabajo que yo había entregado lo escucho que ya está al aire con otro locutor, con otro... Yo no era locutor en ese entonces. O sea, te robaron tu trabajo. Tal cual. Y dije yo, no, bueno, pues si así son en estas empresas... No voy a ir a Televisa. Sí, claro, no voy a ir a Televisa porque Televisa deben de ser peor, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora sí que como un dato meramente anecdótico, he sido voz institucional de 3 de las 6 estaciones que tiene Televisa en México. Mira. O sea, fuimos. Vean nomás. Papá, no estamos con cualquier persona. Me tocó ser en... ¿Pero cuánto tardaste, güey? Sí, me tardé un tiempo, pero me tocó. Pero fíjate, es que es bien curioso porque yo desde que entré a trabajar en Televisa Networks, que es la parte en la que yo estoy, siempre soñé con trabajar para el Canal 2. Y debo decirles que me tardé 23 años en lograrlo. No, bueno. O sea, yo trabajaba en Televisa y todo. Y de repente un buen día me dicen, Adrián, ¿sabes qué? A ver, necesitamos que hagas esta prueba, ¿no? Y bueno, pues ya tengo ratito haciendo noticieros. Hago todo lo de noticieros Televisa. Bueno, ahora no son todos noticieros Televisa, son N+. Sí. Paola Rojas te espera todas las mañanas, ¿no? Al aire con Paola y todo este rollo. Y entonces me tardé, pero bueno. ¡Saludos, Paola! Saludos a Paola. Paola es la de la estancia, sí. Viene seguido por acá, Paola. ¿Hay que invitarla? Hay que invitarla. Sí, viene seguido. Le gusta mucho La Paz. Y y entonces te digo, es curioso porque cuando ya me decepciono del rollo de la radio, dije yo, ¿qué hago? Entonces me había enterado que había agencias de locución. Y yo decía, bueno, ¿para qué son estas? Era para el rollo de las locuciones comerciales, ¿no? Órale. Y entonces fue que me acerqué, me metí a un curso, y en el curso, es la parte que te decía, en el curso cuando llego un sábado, me acuerdo perfecto, 9 de la mañana, éramos como 20, ¿no? En ese grupo. Y entonces todos los güeyes hablaban así, ¿no? Buenos días, no sé qué, mucho gusto. Claro que sí. ¿De dónde viene? Del día a día. ¿De dónde vienes tú? Sí, claro, claro, sí. Claro. Sí, yo. No, yo soy Adrián y vengo de La Paz. Ah, La Paz. Ahí ustedes echan gasolina todos los días, cruzan para allá. ¿Tienen carro o no tienen carro? Compadre. Andan vestidos, ¿verdad? Andan en taparrabos. No, allá comemos langosta, baboso. Oye, y las mujeres todas hablaban con esas voces así, ya sabes. Sí, entonces yo decía, ¿y yo qué? Estoy ¿qué haciendo aquí? No, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? O sea, me encanta porque dice, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? A las 5 de la mañana, Televisa presenta. No, en ese entonces créeme que sí era así de, ¿y qué hago aquí? Chale, carnal. Oye, ¿nunca has hecho voz como para películas, de caricaturas, cosas? Fíjate que cuando... cuando tuve la... hice algunas cosas de doblaje, algunos personajes no muy grandes ni nada por el estilo. Pero ahí el bad timing, ¿no? O sea, el mal tiempo, porque en ese entonces mi novia era una chava que era actriz de teatro. Mándale saludos. No. Mándale saludos. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Todo bien? Entonces, mira lo que te tú que sabes, Belinda, quién es. Aquí estuvieras, Belinda. Fuiste con Nodal. Belinda. No, Belinda sí, creo que ni nacía. Oye, va a llegar Nodal también. Okay. Entonces, yo la vez que dije, no, bueno, creo, no soy actor, no estoy preparado, entonces... Como que respeté demasiado el asunto del doblaje, por un lado. Por el otro, mi chamba como locutor, y yo me convertí en un locutor institucional. El locutor institucional es el que dice la marca, es el que cierra, es el que lleva la... ¿no? Entonces, el seriecito, pues, digamos. En ocasiones sí, en ocasiones no tanto, pero eres el responsable de la marca. O sea, cuando tú grabas una cuenta... La voz de la marca. Eres la voz oficial, exacto. Entonces, yo en ese momento tenía mucha chamba de eso, ¿no?
Entonces verdaderamente no tenía tiempo para el asunto del doblaje. Entonces hice, la verdad hice, no, yo creo 4 o 5 películas, personajes secundarios. El otro día me dio risa porque me apareció una y dije, soy yo. ¡Qué mamón! Soy yo, como que me suena conocido. Y algunas caricaturas, pero el rollo de las caricaturas más bien. ¡Qué mamón, qué timón soy yo! Algunas caricaturas que me tocó, pero el clásico de hoy presentamos no sé. Box Bunny y. No. La carreta se poncha, ¿no? Sí. Y si se ponchó, hoy nos y si se ponchó precisamente. Saluda a la gente de la llantera González, creo que es de allá de Colosio y Toronja. Que te hicieron el paro. Hicieron paro por ahí. No le cobraron, pues, por eso está la mención. Es que pasa con las lluvias, ¿no? Ya cuando llueve, que arrastra un montón y sí, te ponchas. Ay, aquí las calles también bonitas. Sí me dijo el vato de la llantera. Ahorita le hablé. Oye, güey, ¿cómo se llama tu llantera? Le digo, para echar una flor ahí, pues, todo. ¿Por qué o qué, amigo? ¿Para qué? La carreta te ha dicho, ¡ah, no mames! ¿Quién eres tú, viejo? Ah. No mames. Y le dije, espérate. Me hubieras dicho para no cobrarte, ya la habías pagado. Pero regresa el dinero. Sí. Pero, mañana voy a ir de todos modos, ¿qué onda? No, no sé. Claro, es cierto. No sé. Saludito a mi gente allá. Oye, saludos. Y en este ámbito, por ejemplo, tú que has sido la voz de varias empresas, ellos te dicen como los matices, te dan la libertad a ti. Mira, o... normalmente hace cuenta que rápido el proceso, ¿no? Una empresa. Por ejemplo, Chevrolet, ¿no? Dice, oye, voy a hacer un cambio de campaña, quiero hacer un cambio de imagen, voy a buscar, pues ahora traigo otra filosofía, voy a buscar nuevas voces, ¿no? Entonces lo que hacen es que es todo un proceso, porque la empresa Chevrolet contrata una agencia de publicidad. En aquel entonces la agencia era McCann Erickson México, ¿no? Y McCann Erickson México a su vez contrata una casa productora, que es la que se va a encargar de coordinar las filmaciones, la contratar modelos, actores, locutores, músicos, estudios, todo el rollo, ¿no? Y a su vez, esa casa productora les habla a las agencias de locutores que tienen catálogos, le dice, oye, ocupo una voz para Chevrolet, necesito que esté en este rango una voz de entre 30 y 45 años de edad, que tenga estas características. Y lo que sucede es que te hablan a ti a casting, y pues a veces vamos 5, a veces vamos 20, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces lo que se hace es que la agencia hace un primer filtro, la agencia de locución de locutores, lo manda a la casa productora y la casa productora se lo presenta a la agencia y la agencia dice, ok, tengo 2 favoritos, se lo presento al cliente y a veces el cliente da la última palabra, decide, a veces, ¿no? Claro. ¿Sabes qué, Adrián? Órale, perfecto. Entonces ya viene toda la campaña y sí, claro, hay un brief ahí, ¿no? Cuando tú vas a la primera grabación que te presentan todo, te dicen, mira, lo que pasa es que Chevrolet es una marca familiar, tienes que sonar elegante, pero amigable, paternal en algunas ocasiones, nada exagerado, por lo menos cuando yo fui locutor de Chevrolet 9 años. Entonces, así era. Sí, sí. Suena como indicación de Plaza Sésamo. Brincas, pero no brinques, salta, pero no corras. Sí. Sí. No, bueno, cuando te dirigen, hay ocasiones en las que te toca trabajar con gente... Pues, mamona. Pues no, mamona. Delicada. Gente, en la carreta no hay filtros aquí. Gente que siente que está descubriendo el hilo negro, ¿no? Ah, entonces te dicen, mira, te dicen, oye, este comercial, velo, está hecho con el corazón. Y mira, si te fijas, velo, ¿no? Velo. La toma que va a salir. Es más, ponle la música para que sienta la música, ¿no? Sí. Ya. Entonces ya cuando te dice el creativo, mira, este comercial, si te das cuenta, es. Si yo te lo pudiera describir, es de color azul. No, no, entonces si tú dices, a la vez, mamón. Sí, entonces tú dices tú, color azul. ¿Me puedes dar de esa madre que estás fumando? Nomás para agarrar tío también los tonalidades. Pero azul rey, azul bajito, azul de cual. Azul eléctrico. Pero ¿sabes qué? Necesito que tu locución, o sea, sí suene azul, pero de repente que se vaya violeta, cabrón. No mames. Entonces tú dices tú en la torre, madres, ¿cómo le hago? Más o menos intuyes, ¿no? Hay gente que es muy clara que te dice, ¿sabes qué? Este es muy amable, es una locución amable, y entonces vas a decir... La nueva Chevrolet Traverse es para toda la familia. Disfruta, ¿no? O hay gente que te dice, no sé, un tráiler de película. En fin, hay mil cosas, ¿no? ¿De qué? Es que río por el color azul. El Edwin tiene trabajando ya, estamos trabajando mucho, hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre es de que, Edwin, mira, güey. El sentido del video, güey. Ahí está, es así, color verde con morado. Ya te cuenta que entra. Y yo digo puros términos que no existen a la verga, güey. Entonces el vato así como que. Oye. Y ahorita ya sabe cuáles son mis. Ahora está ya, de moda. No es el único, allá el del azul violeta también sí, está medio. Ahora está de moda es. No, es que esto es más orgánico, güey. Sí, esa palabra. Para todos usan orgánico ahorita. Sí, está cañón. Entonces,
pues aprendes, ¿no? O sea, ya hay un momento en el que tú dices, bueno, ya la experiencia te va dando el... Claro. Tú mismo intuyes, ves el comercial, escuchas la música, escuchas los diálogos y ves, dices, no, pues esto yo creo que tiene que sonar más o menos así, ¿no? Oye, Adrián, ya dice, esto tiene que sonar más azul. Azul, sí, ya. Entre azul y violeta. Sí. Pero azul chiclamino. Cato, oye, Adrián, familia, ¿tienes familia, sí, hijos, claro, esposa? Sí, claro, estoy casado ya desde hace un buen rato. Saludos a tu esposa. Tengo saludos, amor, saludos. Este, acá estoy. Es que volteo acá, pero no es acá. En las tres, ¿eh? En las okay. tres estás. No, bueno, aquí sí hay producción. No, papi. Aquí sí hay producción. Somos Radio NMX. Oye, también tenemos tres. Sí, sí, tenemos tres cámaras. Este, sí, estoy casado. Norma, mi esposa. Tengo dos hijos. Tenemos dos hijos. Adrián, que tiene 17, y María José, que tiene 15. Oye, por ejemplo, cuando le llaman la atención a tus hijos, vamos a hacer una dinámica. Llámenle la atención a Adrián, de 17 años, porque para no limpió su cuarto. Pero como si estuvieras así de un comercial, güey, de la llantera o de, mira, de Televisa. Déjate, voy a platicar, porque más que de mi hijo, te voy a platicar. Hace un par de semanas, tres semanas, yo creo, hicimos unos castings de gente ahí en radio, mañana en el estudio, que puede funcionar para comerciales o que puede funcionar para radio, ¿no? También, es un proyecto que tenemos de radio por internet. Ya desde hace 11 años, va a cumplir 12, de hecho. Ah, voy a ir a hacer casting mañana yo. Adelante. Ándale, te quedan las piezas, ¿no? Oye, estaría bien la carreta radio, ¿no? Ándale, estaría chingón. No me suena nada mal. No suena nada mal. Oye, entonces, de repente, pues claro, hay chavos que te llegan con unas voces así, ¿no? Y, mamoncísimas. Sí. No, pues, hay gente, mira, no, es que sabes, hay gente que sí habla así. Sí, digo, sí. Yo cuando yo llegué a ese curso y oía mi voz y decía, chale, ¿qué estoy haciendo? Y una maestra me dijo, no, eres un tono medio y los tonos medios tienden a jugar, o sea, puedes hacer cosas más agudas, pero también más, pues, más graves, y el grave es grave y no lo sacas de ahí, cabrón, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Claro. Al final fue una ventaja. Pero lo que me dio risa ahora que te digo que estaba con este chavo platicando, le decía, "Oye, es que tienes que soltarte un poco, tienes una voz padrísima, pero tienes que de repente soltarte, ¿no? O sea, está bien que me hables y me digas, ¿no? Y que digas tú. Y que digas, "No, bueno, a mí me gusta esto." Digo, pero de repente también tienes que decir, "Oye, cállate, ya estoy hasta la mano, ¿no?" Entonces, pues acabo de sacar un pinche pedazo de saludos a David, que ahorita haber volteado, digo, más de la infancia aquí. ¿Qué pasó? ¿Quién tiró algo? Va a ser también Valdovino. A verle este cabrón, ¿qué le dijo el chilo? ¿Qué tiraron, no? Entonces, eso es algo que al principio te toca, creo que sí le están riendo. Oye, al principio es algo que te cuesta un poco de trabajo porque no estás acostumbrado. Yo, claro, creo que, bueno, yo creo que los actores es algo fácil para ellos. Sí, la verdad es que nos va bastante bien. Y la chica. Pero platícanos, a ver. Digo, desafortunadamente no te llevaste el Oscar, pero estuviste ahí. Y creo que cualquier mexicano, para un subcaliforniano, es bien importante el estar en esa terna, la exposición que te da. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es el momento previo? Este es un actor futbolista. Y nada, creo que estuvimos ahí, estuvimos a punto. La gente se mostró. Hoy no tuvimos la oportunidad, pero nada, seguimos trabajando y superándonos para... Ah, pero ¿sabes qué? Te voy a dirigir. A ver. ¿Es igual? Fíjate, les platico rápido. Me han invitado a dar conferencias. Me toca de repente darle conferencias a los chavos universitarios. Uh-huh. Los que antes eran de medios y marketing, que ahora se llaman Código, creo que se llaman ahora. Entonces, de repente... Son... Inventan más... No, pero está bien padre porque... Yo no sabía, y me acuerdo el primer día que me invitaron y que me dicen, sí, pásale, ahí está el auditorio. Y de repente volteo y eran como... 1,000 personas, y tu madre santa, ¿y qué les voy a decir? ¿No? Entonces, Dios me los bendiga. Pero hay una dinámica que hago con ellos, porque mi conferencia se llama justamente así, ¿no? Es como para darte cuenta de las emociones que todos tenemos y expresamos todos los días, sí, pero que a veces no las tenemos claras. Y a la hora, cuando tú entras a grabar un comercial, es necesario tener identificadas cuáles son tus emociones. Cómo suenas enojado, cómo suenas contento, cómo, claro, suenas sexy o querendón, cómo suenas triste, ¿no? En fin. Pues hay una parte que invito a los chavos y me tienen que hacer, les pido, díganme un eslogan. No se lo podemos hacer con ustedes, ¿eh? A ver. Sexy carendón. Espérate. Hola, nena. A ver, primero. Rojo y amarillo. Lo primero es, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan Carlos Romero. ¿De dónde nos visitas, Juan Carlos? De La Paz, Baja California. Pero está fingiendo la voz, ¿no? Aplauso para Juan Carlos. ¡Eso! Bravo, peludín. ¿Cómo te llamas, compadre? Marco Antonio González. ¿De dónde vienes, compadre? De La Paz, Baja California. Bueno, puros paseños. Sí. Aplauso para el señor. Amigo, ¿cómo te llamas? Joaquín Hernández. Joaquín, ¿de dónde vienes, Joaquín? De aquí, de La Paz.
Puro pasado. Nadie de la Purísima, nadie del Valle, nadie. No, no, no. Aplauso para Joaquín también. Bravo, bravo, Joaquín. Excelente. A ver, piensen, por favor, pónganse de acuerdo los tres. Piensen en un eslogan de algún comercial de televisión que les venga a la mente así de inmediato. La 12 TV, el mejor canal deportivo digital y cultural en Baja California. Está muy largo, uno más corto. Okay. Uno más corto. Leche de jalón, la leche que se te queda impregnada en la boca. Que se te queda pegado en los dedos. A uno que sí exista. No, claro, uno que exista. Ah, ok, ok. ¿Qué será? A tu balín no lo cambio por nada. Tu balín. Puede ser, puede ser. O a ver otro. A ver, ¿cuál? Es que yo casi no veo. Es que. ¿Un banco o algo? A ver, ¿tú te alguno? ¡Arriba la mano! No. Oye, pero es un carnal. Es bien chistoso porque van chavos universitarios pues que tienen que 19, 20 años. Sí. Y me sacan unos eslogans viejísimos, ¿no? ¿A poco? Papas Sabritas, a que no puedes comer solo una. A la madre. Uy, eso, sí, eso, es que eso fue hace 30 años, ¿no? O el de Herdes. ¿Cómo es el de muerdes? Es que es un mecaso, Oye, no, pero a ver, por ejemplo. Una tienda que no haya aquí para que no haya bronca, ¿no? Okay. Que no haya aquí. O sea, que no haya aquí para que no haya bronca de comercial. Soy totalmente Palacio. Soy totalmente Palacio. Ahí está. Venga, venga, ahí está, mira. A ver, ¿cómo? Entonces, a ver, soy totalmente Palacio. Sí, así. ¿Tú vas a calificarnos o qué? Sí, claro, claro. El público que tenemos aquí lo vamos a calificar. Tiene que ser como así, como entre azul y violeta con poquito verde. Soy totalmente Palacio, ¿va? Ok, entonces. Tiene que ser más sexy, ¿eh? Sí, no, es que medio azul. Yo soy productor, güey, yo te voy a dirigir. Yo los voy a dirigir a ustedes. Ok. Entonces, el primero que me tienes que hacer es contento. Me tienes que transmitir que estás alegre y para que yo cuando te escuche también me sienta alegre. Entonces, venga. Soy totalmente Palacio. ¿Qué puñetas estás? Muy bien, muy bien. Ok, ok. Venga, venga. ¿Es así igual? ¿Alegre? No, es tu interpretación, sí, igual, alegre. Buena onda, transmíteme esa alegría de la marca. Soy totalmente Palacio. Pero no tienes que poner cara en menso, Chelo. No, no me van a ver, pendejo. Es audio. Bueno, sí funciona, ¿eh? Sí, 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 sí funciona. Tienes que... A ver, Joaquín, vas tú. Soy totalmente Palacio. Ok. Si se fijan, los tres sonrieron cuando lo dijeron. Sí, 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 porque es alegre, dijiste, ¿no? Porque es alegre, es, no, pero como tú dices, pues si no me están viendo, igual no tendría que estar sonriendo, ¿no? Pero claro, no, sí funciona. Imagínate que el énfasis fuera, soy totalmente Palacio. Bueno, sí, claro, es desde luego. Pero hay mucha gente que no lo entiende. Entonces, a lo mejor ustedes porque están acostumbrados un poco a este rollo, pero hay mucha gente que llega y te dice, Soy totalmente Palacio, pero ni siquiera, o sea, gesticula, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo para con los chavos me doy sentir cuenta de eso. Entonces después te digo, ¿sabes qué? A ver, ahora imagínate que estás con tu novia, esa mujer de europea, ¿no? Como las que acostumbro. Soy totalmente Palacio. Y entonces le estás hablando y le vas a decir, ¿sabes qué, mi amor? Soy totalmente Palacio. Venga. Chiquita. A ver, venga. Chiquito. Me corré polo, ¿no? Ahí te va, ¿eh? No más. Soy totalmente Palacio. ¡Ea! Ahí va. Me excité. Me excité solo. Ponme un cojín aquí. No, ¿dónde no? Aquí. ¿Qué pasó? Para dividir. Ponme un cojín aquí. No, ponle un cojín aquí. No, oye. ¿A mí por qué? Bueno. Bueno. Vas, Joaquín. Okay. Igual, sexy. Sexy, ¿eh? Y estaba yo ahí, como polo, así. Hombre. Soy chiquita. Totalmente Palacio. No, besito y todo el rollo, ¿eh? Hombre, sí. No, váchalo, vas. Ahí te va. Sexy, no, pero claro. Ese está con guapo. No, el chile, ¿no quieres? No, caray. ¿Están esos? Sí, sí. Oye, pero dijeron novia. No, no. Pequeño detalle. No, compadre. No, novio, novia, baboso. Soy totalmente Palacio. No, ya no te voy a creer nada. Ya te descalificaste solito. Frito. Qué mal nos quedaste. Excelente. Dije, este es un mensaje subliminal. Otra vez, Chelo. Chelo, tú y tus cosas, otra vez. Lo bueno que no vino el perico. Un saludito al perico. Saludito, sí. Te hubieras divertido. Hoy sí te hubieras divertido bien. Pues, ¿qué querías? Sí. Oye. Entonces, bueno, la verdad es que hago esta dinámica con los chavos, se ríen y todo el mundo se bota de la risa. Pero lo cierto es que a veces somos muy poco conscientes de cómo nos
cómo hablamos, cómo nos comportamos. Y aquí el asunto es lo de la voz, cómo manejamos nuestra voz en diferentes momentos. Claro. No es lo mismo cuando hablas con tus papás, que cuando estás hablando con un cliente, que cuando estás agarrando cura con tus compas, que cuando estás hablando algo muy serio con un, con un doctor, o cuando te estás peleando o quieres ligarte a alguien, pues no. O sea, entonces cuando empiezas a ser un poco más consciente de eso, te das cuenta que todos, no importa la voz, todos tenemos la capacidad de poder transmitir a través de nuestra voz con esas emociones. Eso es, ¿no? Yo claro. creo que la transmitir. Y yo los escuchaba, yo los veía en el programa con Carlos Alonso. Y es cierto, la radio dejó de ser aquella radio que te decía, son las 8 de la noche con 20 minutos. Es momento de escuchar más música para enamorarse, ¿no? Y entonces ya. ¡Ah! Franco, habla bien bonito. Claro. Entonces, Carlos Alonso, tú también hablas bonito. Entonces, ya no se usa tanto eso, ya se usa ahora más hablar de situaciones como son los podcasts y todo ese rollo, ¿no? Claro. Entonces, ya no ocupas, pero sin embargo, a pesar de que no sean las grandes voces, que ya te digo, ya sí existen, pero ya no son tan necesarias, lo que sí es un hecho y que pasa siempre es que, aunque esté dando noticias a alguien, no da una noticia importante o una menos importante con el mismo tono. Sí, exacto. No es lo mismo anunciar que cayó un huracán o que hubo un sismo, que hubo un... O sea, son diferentes. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, te das cuenta que es algo que puede ser muy... le puede sacar mucho jugo, no solamente cuando eres locutor comercial o no, sino en la vida diaria, de verdad, ¿eh? Cuando tú llegas con un cliente o vas a un... Tienes una entrevista de algo y te sientas y ves al tu entrevistado a los ojos y le contestas y le dices, bueno, yo pienso que si tu voz está temblorosa y entonces parece que... Sí, pues claro, dicen, no, este compadre está muriendo de miedo. Entonces, sí, claro. No, sí es importante como tener conciencia de eso. Y te digo, eso es en la conferencia que doy, pues es muy divertido contigo, con los chavos, porque se mueren de la risa. Se ponen de mil colores cuando los hago de hablar sexy. Y ¿no? ninguno agarra guacamole. No, fíjate que no. Lo más que. No, esto sí es lo más extremo que me ha pasado. Lo que más había pasado es que alguien se había puesto a caminar muy sexy sobre el escenario, ¿no? El guacamole me pasó. Pero no, el guacamole es. Sí, no, te mamaste. No. Es un parteaguas de la televisión. Sí. Adrián, podíamos tener como 1000 horas platicando contigo porque son muchas anécdotas y muchas cositas, muchas cosas que también la gente puede y no preguntar, ¿no? Claro. Al final de cuentas es una trabajo, y no solamente lo que hacen radio, sino lo que hacen spot, locución de ¿cómo comerciales? Dice, de comerciales. Sí, comercial. La gente que hacemos esto ahí para bien o para mal, ahí muy muy austerón si tú quieres, pero no, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema y, no, claro. y todo lleva un porqué y un Y es para la gente, ¿no? Al final de... No, oye, aprovecho para felicitarlos porque la verdad es que el producto, cuando tú lo ves ahí en tu compu, en tu celular, en tu tableta, o sea, está bien hecho y te das cuenta de eso y dices, bueno, hay un grupo importante aquí de gente trabajando. Felicidades, de verdad, se los digo, chicos. Muchas gracias. Señores, porque a lo mejor no se ven, pero son los que chambean y felicidades de verdad por lo que están haciendo. Los que de verdad chambean. Los que sí chambean. Pues por lo menos ellos no están pisteando como ustedes, sí, ¿eh? Es agüita. Es natural, mira. Eso también está lleno de agua. Oye, sí. Te agradecemos muchísimo. Ojalá tengamos la oportunidad de ir a uno de tus programas también de radio. Claro. A echar la tertulia ahí un ratillo. Yo estoy de lunes a viernes. Mi programa se llama El Show. De lunes a viernes de 11 a 1 de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Radium MX. En Radium MX. Aquí, mira, por aquí que pase, papá. A ver si trabaja, cabrón. Producción. Producción. Flores, que no es ni modo que no trabaje. Y ahí estoy todo, de lunes a viernes. Radium es una plataforma de radio por internet. Estamos por cumplir 12 años. Y bueno, igual, es una chamba de 360. Por cierto, saludos a Rochín también, que es el productor. Productor. A Joel, que trabaja ahí, José Lagarta, de los que yo más o menos sé. Sí, sí, sí. Toda la raza y la neta, el hasta estudio, el Pepo está ahí. Simón, a toda la raza que trabaja ahí, Radio MX, sígalo por Facebook, por todas las plataformas. Por ahí todas que las tengan. Plataformas. Y otra cosa, tu estudio y tu lugar de trabajo está muy, muy profesional, muy chingón. Ah, muchas gracias. Pues ese cuando llegó aquí en el 2006, lo tuvimos que armar así y calibrarlo porque... Pues yo mando mis audios a México, pues entonces, si por ejemplo Televisa me dice, no, yo los audios ocupo que estén con este estándar, pues, ¿no? Igual las campañas de publicidad, todo, pues tienes que estar a cierto nivel. Y o sea, si descárgate, hablo de, oye, pinche Andrés,
Ya que nos hable. No, vamos a poner más profesionales. ¿Mande? Ya que nos hable a nosotros Televisa, también nos vamos a poner más profesionales. Claro. Televisa, ahorita con lo que tenemos trabajamos. Imagínate la carreta en Televisa. Oye, fíjate que. No, porque yo muchos años fui voz de Unicable. Y Unicable fue uno de los primeros canales que empezó a explotar estos formatos. Me acuerdo hace ya muchos años surgió Las Netas Divinas, que era para mujeres, y Los Miembros al Aire. Los Miembros al Aire. Y si era así, por ejemplo, el de Los Miembros, si era un desmadre y todo el mundo decía, pero ¿cómo pueden estar diciendo todas esas cosas? Y pues la televisión te daba el chance. Bueno, la televisión restringida en ese momento, sí, ¿no? Y madre, Ya ahorita con las redes sociales les da. No, ya, ahorita ya es otro rollo. Tenemos libre albedrío. Y esa madre, pues ya por último, porque ya estamos ahí, ya la florecita nos está nos trae chicoteados. Pero vamos a dejarlo que transcurra este rollo orgánico, a ver hasta dónde vamos, ¿no? Sí, sí. Hasta dónde topa. A ver hasta dónde topa. Oye, esa parte de las redes sociales a ti te benefició también, ¿no? De alguna manera. En el caso de, mira, sí. Sí, claro, el asunto de las redes sociales en primera instancia fue el estar, digamos, más cercano con mucha gente, ¿no? De chamba, de conocidos y hasta los desconocidos. Y hoy en día, sí, yo cuando en el 2000, de hecho ahorita lo platicamos allá abajo con David, en el 2006 cuando llego para acá, que monto el estudio, pues se grababan las cosas, me decían, Adrián, ahí estaban tus textos, vía mail, lo recibía, grababa y se van los archivos por internet, en correo. En aquel entonces los FTPs y ese rollo, ¿no? Y ha ido evolucionando. Entonces, pero a partir del rollo de la pandemia, se hizo más común que como todo el mundo nos encerramos, que inclusive, por ejemplo, mis compañeros en México, viviendo en México, tuvieran que montar sus propios estudios en casa porque no podían ir a los estudios, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que ellos grababan en casa, se lo mandaban al estudio, el estudio mezclaba solo y hacía un Zoom con los clientes, ¿y sabes? Cagadero. Entonces, por ejemplo, les platico, este año nos tocó. ¿Ya le viste la cara? Nos tocó bien padre. No, está entretenido ahí con él. Se me hace que está viendo está escuchando radio. Oye, este año estuvo bien padre porque empezamos con una campaña que nos tocó hacer. Ubican las pastillas Claritin, estas para las alergias, ¿no? Ajá. Bueno, pero fue una campaña para Estados Unidos, para el mercado latino de Estados Unidos. Entonces, me dicen, oye, Adrián, vas a ser la voz de esta campaña, todo el rollo. Entonces, bien padre porque el estudio de que está aquí en La Paz, nos conectamos, es un rollo ahí, un software que te conectas casi en vivo, y me conecto con México, que es el estudio que me contrató a mí, ¿no? Y el estudio de México se conecta a su vez con el estudio que estaba en Chicago, que es donde estaban grabando ya para la producción. Sí, sí, sí. Entonces lo que está padre es que yo entro a mi estudio, a mi cabina, y yo grabo aquí, y en lugar de que esté el Rochín grabando y editando, están grabando en tiempo real en Chicago. Entonces me dice, a ver, déjame checar la toma que acabas de grabar, y de volada ya la tienen ahí, ¿no? Todo rápido. Y los clientes que estaban ahí, acababa de caer una nevada en Chicago, entonces los clientes no habían podido ir al estudio, estaban cuatro clientes cada uno en sus casas conectados también con ese rollo. Bendita tecnología. Padrísimo. Entonces justo después de la pandemia, digamos que esa parte ha sido, como tú dices, benéfica porque nos ha permitido hacer eso. Al mes siguiente nos tocó hacer lo mismo, pero con Brasil, con Sao Paulo, una campaña de 3M de las puro cintas. Puro invitado internacional tenemos aquí nosotros, señores. Con cualquier lado, pues la neta. Es solo por dar un ejemplo. No, pero fíjate, pero ya fuera de todo, la verdad es que uno pensaría que a veces nosotros mismos somos los que decimos, es que, ay, ¿cómo desde La Paz? No, pues sí se puede, desde La Paz sí, claro, se puede. Claro, a pesar claro. De que el internet luego medio. Yo chapea. Quedé sorprendido y dije, no mames, que la voz de la Televisa ahorita. Oye, Adrián, mándale un saludo a toda la raza que nos sigue por la carreta, que sigan Radio MX. Y ahí la carreta. Por último, vamos a un comercialito a rápido. Avíntate un spot para Cornelio. Para Cornelio. Madre Santa. Jueves de mariachi, todos los jueves de mariachi. Vengan todos los jueves. Vengan todas las semanas todos los jueves de mariachi. A ver. ¿Es el que vendiste, verdad? Se lo voy a cobrar a David. ¿Este lo va a pagar David? No, lo va a pagar. Ya lo cobré yo. Pero nada. Oye, ya, como me sirvieron esto, ya, 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 ya. Es un buen intercambio, entonces. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Y te puedes llevar un totopo. Te recuerdo. Aparte, como estamos grabando el audio, güey. Entonces ya lo cortamos. Y bueno, ya no te paso regalías, papi. Oye, pero se va a escuchar la música de fondo. No, para. Lo cortamos. Ese güey es una chingona, una verga, pues. Te lo va a robar, güey. Sí, No. Vaya, te ve mal. No, no, no. No, no, no. Es muy orgánico para trabajar. Sí, sí. Muy orgánico. Es como entre azul y rojo. Con violeta. Violeta. Con poquito violeta. Aviéntatelo para despedirnos. Un comercial para... Comercial, Cornelio,
la carreta y despides. No, pues si quieres, aviéntate toda nuestra campaña. Como audiolibro, ¿no? Sí, sí. Capítulo 1. Sí. La carreta, no. ¿Qué será? ¿Quieren divertirse? ¿Quieren pasarla bien? Los jueves los esperamos en Cornelio Cantina. El mariachi estará disponible. Y estos compadres de la... Bueno, es miércoles. ¡Chingue su madre! Toma dos. Porque sí lo vamos a cortar, ¿no es cierto? Quieren divertirse. Quieren pasarla bien. Quieren comer bien y pistear también. Vengan a Cornelio. La carreta invita. ¡Te mamaste! No es cierto. No, ese no lo conoce. No. Un gustazo, no, la señores, verdad. Al contrario, señores, gracias. Compadre, nos estamos viendo próxima semana a la misma hora, martes 9 de la noche. No se pierdan La Carreta TV Show. Juan Carlos, despide el programa, papito. Despídete ahí. Pero despide los sexy. Señores. A ver, déjame agarro. No. No es cierto. Oye, te van a editar. Te van a cortar ahí, lo van a restringir. Dale. Gente. Sexy. No se pierdan nuestro programa. Wey, los esperamos. Déjenmelo comer tranquilo, no me lo molesten, por favor. Bueno, listo, ya, despídete. Sexy. Hola, chiquita. Nos vemos el próximo martes. Aquí te espero, mija. Ando bien ansioso. Quiero chuparte el burro. Secreto en la montaña. Secreto en la montaña. El secreto en la montaña, claro que sí. ¿Tú con Adrián González? Oye, este con el guacamole y aquel con el sombrero. Sí, llegar así, échelo. Secreto en Cornelio. Oye, ¿por qué tienes guacamole en el sombrero? Nos vemos próximo martes, 9 de la noche, La Carreta TV Show, bebé.